hospital militar tiene un compromiso en la modernización de sus instalaciones. Cuenta con unos recursos provenientes de la venta de servicios. Esos excedentes los reinvertimos en mejora de infraestructura. Hemos modernizado nuestras unidades de cuidado intensivo, el servicio de urgencias y estamos en modernización de cada uno de los pisos de hospitalización. También modernización en la tecnología. Ustedes saben que la tecnología de punta crece día a día y estamos trabajando con equipos en imágenes, en laboratorio y en salas de cirugía para brindar la atención oportuna. Y también en nuestra tecnología informática. Tenemos ya sistematizada todas nuestras historias clínicas, nuestros servicios, las imágenes que se pueden ver desde radiología en cada uno de los pisos, en cada uno de los computadores y también facilita que nuestros usuarios por la página con su cédula de ciudadanía puedan visualizar los exámenes. Entonces esa modernización está en todos esos aspectos. ¿Y en qué redunda la modernización? Pues en una mejor prestación de servicios. Tenemos una reducción en los tiempos de espera de sala de cirugía, una reducción en los tiempos de atención en consulta externa. Estamos dentro de los estándares que nos exige a nosotros la Superintendencia de Salud y también hemos mejorado esa atención en el triage que hacemos en el servicio de urgencias. Somos el único servicio de urgencias de 24 horas del subsistema de salud aquí en Bogotá y cada vez encontramos una mejor oportunidad y se redunda en la satisfacción. Incrementamos la satisfacción de nuestros usuarios en un 93%.